damos de comer. What are we going to feed them? ¿Cómo vamos a hacer? How are we going to do it? Felipe. Philip. Bartolomé. Bartholomew. Judas. Judas. Simeón. Simeón. Pedro. Peter, John. Juan. James. Matthew, Mark, Mateo, Luke. Marcos, Lucas. Santiago. Los 12 discípulos. The 12 disciples of Jesus. Llenos del poder de Dios. Full of the power of God. Esto, yo no le estoy dando para que ustedes entiendan. Yo quiero que ustedes entiendan que si los discípulos dudaron, nosotros vamos a creer. I'm just making an illustration. If the disciples doubted, we also going to doubt. Porque llegó el momento de que ellos. The moment came that they doubted. Estaban hastiados. Estaban como yo muchas veces. They were so tired, just like the pastor many times. Lo mismo. The same. Y lo mismo. Same. Iglesia al Faro. Multitudes para Cristo. Dios les bendiga. Beloved church, may God bless you. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. The peace of God be upon each one of you. Sobre su hogar y sobre su familia. Upon yourself and your family. Sabemos, alabado Dios, que estamos pasando por procesos. We know that we are traveling through process. Difíciles. Into difficult times. Pero Jesús nos dijo. But Jesus tell us. En el mundo van a tener aflicción. In the world you will have affliction. Pero dice, confía. And then he said, trust. ¿Cuántos confiamos en Dios? How many trust in God? Pero confía. Trust. Que no importa lo que venga. No matter what comes. Él está con nosotros. He's with us. Nuestra hermana Gladys, gloria al Señor, pues está en su en Florida. Sister Gladys just departed to Florida, attended his home. Que su casita está allá. Because her house is in Fort Myers. La hermana Lourdes también tiene su casa allá. Sister Lourdes has a house in Orlando. Hay un montón de personas que, gloria al Señor, están viviendo en Florida. And family members that we know of friends that are living in the state of Florida. Y oramos al Señor para que Dios tenga misericordia como la tuvo en Puerto Rico. And we pray that God have mercy the same way they had it with the island of Puerto Rico. Así que los que huyeron de Puerto Rico van a tener que comerse a Dorian. And those that flee from Puerto Rico, they're going to have to. Porque muchas veces, gloria al Señor, queremos escapar de los juicios, y de los juicios nadie se puede escapar. And many times we're trying to flee from judgment, and nobody can flee from Mejor judgment. Mejor es entregarse en las manos del Señor. It's better to surrender into the hands of God. Y que Dios haga conforme a su voluntad. And let God do according to His will. Yo quiero que hoy tú te entregues. I want you to surrender. A esto. To this. Estoy aquí, desesperado por ti. Con un corazón sediento que espera beber de ti. The brothers that are supposed to take part may come forth. Cuando tu gloria desciende al lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por su poder. Queremos de ti, llénanos de ti, Espíritu Santo, envuélvelos en ti, derrama tu gloria. Yeah.
gloria al Señor. Go ahead and say it to the Lord.
rompe el Espíritu Santo ahora mismo. Quiere ministrar a los corazones que se encuentran aquí en esta tarde. Oh, coopera, 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 ríndate a Él. Este es tu momento. Está aquí, se está moviendo entre su pueblo. El Dios del imposible está aquí moviéndose entre su pueblo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque aún en nuestras condiciones, Señor, tú tienes misericordia sobre nosotros. Es por tu gracia, es por tu gracia, Señor. Oh, Espíritu Santo. Perdonador, una vez más, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, ven en mi corazón, Espíritu Santo, ven, 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 llena ese lugar. Mateo. The book of Mark, chapter 6. Mateo, Marco, Marco. Mark. Alabado Dios, sin espejo lo no veo. Ah, Marco. Está por ahí, creo que está. It's in the book of Mark, chapter 6.
capítulo 6, 30 al 44. Por favor, búsquelo. A ver si Dios está hablando. No se deje llevar por lo que diga el predicador. Don't go with what the preacher say. Sí, sí. Mire a ver si la Biblia está correcta. Quiero decir estas palabras en esta hora. Pido perdón a aquellos hermanos que están heridos. I ask for forgiveness those that are wounded. Pido perdón. I ask for forgiveness. Aquellos hermanos. To the brothers and sisters. Que de una o de otra manera. One way or the other. Le hemos fallado. We have failed you. Pedimos perdón. We ask for forgiveness. Al Espíritu Santo the de Dios. Spirit of God. Por haberlo contristado. But we have sinned. Quizá por ponerlo en tercer lugar. Maybe for putting him on third place. Pedimos perdón. We ask for forgiveness. Porque viene, viene, viene. It's coming. Una bendición grande sobre esta iglesia. A great blessing upon this church. Y aunque muchos, gloria al Señor, todavía no lo creen. Even though many still don't believe. No me importa si usted cree o no cree. I don't care if you believe it or not. Yo lo creo. I believe it. Yo creo que Dios, aleluya, va a visitar de una manera especial este lugar. I know God is going to visit this place in a special way. Yo sé que Dios, alabado el nombre del Señor, tiene milagros. And I know that God has miracles. Tiene prodigios. Signs. Las peticiones de cada uno de ustedes. Your prayer request of each Dios one of ya la ha contestado. ¿Cuánto lo creen así? Answered. Ya Dios lo ha hecho. God has already done. Solamente usted tiene que andar. All you have to do is walk. Ande, gloria al Señor, aleluya, en eso, gloria al Señor. Walk sí. On that. Yo ando en la palabra que Dios dice. I walk in the word that God say. Y cuando viene la situación y el problema. When the situation and the problem come. Cuando viene, gloria al Señor, el cantazo. And when the chastisement no come. Estoy andando conforme a lo que yo siento. I'm not walking according to what I feel. Estoy andando conforme a la palabra que Dios ha dicho. I'm walking according to the word that God has said. Dios ha dicho. God said. Y yo le creo. And I believe. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Then the apostles got together with Jesus. Y le contaron todo lo que habían hecho. They told them everything they did. Y lo que habían enseñado. And then what they taught. Miren, miren, gloria al Señor, alabado el nombre de Jesús sobre la pizarra si no tienen Biblia. And if you don't have a Bible, look at the board, the monitor. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús. Then the apostles came together with Jesus. Y le contaron todo lo que habían hecho. And they told them everything they did. Y lo que habían enseñado. And what they taught. En el verso 31 le dice. In verse 31 he answered. El Señor. The Lord. Venid. Come. Vosotros aparte. Away. A un lugar desierto. To a wilderness place. Y descansad un poco. And rest in a while. Porque eran muchos los que iban. For there were many the ones that people that continually came. Y venían. And go. Subraya esa palabra. Iban y venían. They come and go. De manera que ni aún tenían tiempo para qué. And even in such a way that they had no time to. ¿Cuántos de ustedes tienen tiempo para comer? How many have time to eat? Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. And they all went away themselves in a boat to a scheduled place. Pero muchos los vieron ir. Many people saw them leaving. Sigue para arriba. Continue up. Y les reconocieron. And the people saw him. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. And many came from the city over here. Y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Made it before them and gathered together. Y salió Jesús y vio una gran multitud. And Jesus went and saw a big multitude. Y tuvo compasión de ellos. And he had
compassion of the crowd. Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Like a sheep without a pastor. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. And started teaching many things. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo, when the day was nearly, his disciple came to him saying, el lugar es desierto. This place is isolated. Y la hora ya muy avanzada. And the hour is fast. Despídelos para que se vayan a los campos y las aldeas de alrededor. Send the crowd away so they can go to the villages or surroundings. Y compren pan. So they may be able to buy pues no tienen que comer. Then sell something to eat. Respondiendo él les dijo, but he replied, dadle vosotros de comer. You give them something to eat. Ellos le dijeron, and they asked him, que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Buy 200 denarios worth of bread and give them to eat. Él les dijo, he answered to them, ¿cuántos panes tenéis? How many loaves do you have? Eat y verlo. Good, go and look. Y al saberlo dijeron 5 y 2 peces. When they found out, they say 5 loaves and 2 fish. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupo. Then Jesus commanded them to sit them down in groups. Sobre la hierba verde, que on the green grass. Jesús manda a los discípulos. Jesus sent his disciple. A una misión. On a mission. Y cuando llegaron a esa misión, and when they made it to the mission, el Señor le pidió un reporte. He asked for a report. Vea que Dios pide reporte. God asked for reports. No solamente la iglesia pide reporte. Not only the church asked for a report. Que no le ha dado la reporte. You haven't given him the report. Es que estoy esperando que me den los reportes. I'm waiting for the report. Ouch. Ay. Ay, pero si estamos ya terminando el año. Hey, the year is almost at the end. No tengo reporte. I don't have a report. La pastora no tiene reporte. The pastor have no report. Quizá lo tiene el hermano. Maybe the brother or sister has. Quizá lo tiene usted. Maybe you have. Pero yo no tengo reporte. I don't have the report. ¿Y quién lo tiene que tener? Who has to have it? ¿Quién te cree que tiene que tener el reporte? Who you think has to have the report? La pastora para poder hacer la reunión. The pastor, in order to have the meeting. Para yo decir el reporte que usted ha hecho. In order to give the report that you have built. Ay, papá. Oh, daddy. Bueno, aquí el Señor le pide un reporte a los discípulos. He asks his disciples, the Lord, for a report. Que anunciaran el reino de Dios. To announce the kingdom of God. No solamente a los discípulos, toda la iglesia. It's not only to the disciples, the entire church. Anunciar el reino de Dios. Spread the kingdom of God. Expulsar, sanar al enfermo. Heal the sick. Expulsar demonios. Cast out demons. Hablar nuevas lenguas. Speak new tongues. Si se cogieran cosas mortíferas, no les hará qué? And if you grab daño. If you grab vipers, they will not harm you. Hará daño. Y seguimos por ahí, gloria al Señor, y hay un montón de cosas que Jesús dijo para tu iglesia. And if we continue, Jesus gave the church a whole bunch of things to do. Y le dijo a su pueblo, and he told his people, y cosas mayores, and you will do greater, que el Señor hizo, things that the Lord did. Nosotros también lo haríamos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Shall do. Did he say it or not? Bueno. Los apóstoles vinieron contentos. And the apostles returned back happy. Y le contaron todo lo que habían hecho. And they told Jesus everything they did. O sea, que no vinieron vago. They did not come back lazy. Dice que contaron todo lo que había hecho. And they told them all the things they did. Y todo lo que habían enseñado. And everything that they taught. Si suben arriba el and if you go back to like verse 31 or 32. Creo que era el 30, ¿verdad? Pero no, tenemos el 31. Entonces los discípulos en el 30, number los 30, apóstoles, sorry, se juntaron con Jesús the y le contaron todo lo que habían hecho.
told Jesus everything they did. Y lo que habían enseñado. And what they thought. ¿Cuántos enfermos se han sanado en este año? How many sick have been healed this year? ¿Cuántas almas se han salvado en este año? How many souls been saved this year? ¿Cuántos han recibido el bautismo del Espíritu Santo en este año? How many received the baptism of the Spirit of God? ¿Cuántos se han bautizado en las aguas en este año? How many went to the waters and been baptized? ¿Cuántos hermanos han sido fieles en este año? How many been faithful this year? ¿Cuántos hermanos, aleluya, todavía siguen predicando las buenas nuevas de salvación? How many brothers still preaching the good news of salvation? No me conteste, gloria al Señor, solamente es trayendo una exhortación sobre nosotros mismos. Not, pues entonces, como estaban cansaditos, como nos cansamos nosotros, ¿verdad? As we, the people get tired. Que muchas veces, que espejo feo, que muchas pero mira, es que veo un teléfono y veo un espejo blanco ahí que me está por morder. Ah, eso fue que se te olvidó. Para que se rían mis hijos. Porque no todo puede ser tristeza ni dolor. Ya es tiempo de que el pueblo se ría. Gloria al Señor. It's time for the people, you know, it's not everything to be bitter, you know, you got to laugh. Pero cuando trajeron el reporte, pues entonces Jesús escuchó. When they brought the report, Jesus y nos cansamos. Repollé me estaba diciendo que el enemigo lo contraatacó en esta. Repollé told me that the enemy threw a counter attack against her. Dos veces. Twice. Le quiso. Trying to hurt her back. Yo sentí eso en esta semana también. She, orando. The pastor felt this, this week. Y cada uno de ustedes va a tener un contraataque. And each one of us going to face a counterattack from the enemy. Cada uno, los que están o trabajando en el Señor van a tener un contraataque. Pero usted tranquilo. Es que el que pelea es el Señor. Porque todavía tenemos un Dios todopoderoso. Porque si lo hablamos con la lengua, lo dañamos. Entonces le dijo eso, pues vamos a descansar. ¿Cuánto le gusta el descanso? Yo tuve que cogerlo, gloria al Señor. Pero lo tuve que coger porque Dios me mandó. Obliga. You know, she took a forced rest. Ay, pero pastora, ¿cuánto salió de vacaciones en ningún sitio todavía? Mire, cumplí 4 años de aniversario, estoy esperando todavía. For que me saquen. Es tiempo de Dios. And she's waiting to go out. En el tiempo de Dios será, pastora. Ay, que en el tiempo de Dios. Yo creía que él me iba a edificar. En el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, son muchachos 40 años, ya está bueno. Okay. Pues entonces lo puso a descansar un poco porque el Señor sabe de todas las cosas. Dice que en 6 días Él creó todas las cosas. ¿Y el séptimo qué hizo? Descansó. Porque eran muchos los que iban y qué. Y venían. Eran muchos los que iban. Eran muchos los que iban. Okay. De manera que ni ellos no tenían tiempo ni para comer. They had no time to go to the village to buy food. Wow, tremendo. Tremendous. Wow. Pero pasó algo, baja, sigue bajando. Continue. Something happened. Se fueron solos en una barca en un lugar desierto. Se fueron solos. Ellos creían que se iban solos. They went up by themselves. Se fueron solos. Ahí lo dice. Busque su Biblia a ver si es verdad. Se fueron solos en una barca para irse a descansar. Pero alguien estaba ligando porque somos cartas abiertas a un pueblo que se muere. Somebody is watching because we are open letters to people that are dying. Alguien de allá afuera te está mirando. Somebody is watching you. Alguien de allá afuera está viendo cómo camina la iglesia. Somebody is watching the way the church works. Alguien de allá afuera está viendo cuál es testimonio. He's watching your testimony. Alguien de allá afuera cuál es el fruto que estamos dando como cristianos. Somebody is watching the fruit you're bearing as a Christian. Alguien que está allá afuera está viendo. Somebody out there is watching. Si solamente
somos iglesia de aleluya de la iglesia hallelujah, o del templo, temple, o somos gente que creemos que hay un Dios de poder, que hay un Dios que salva, que sana, que bautiza, y que viene pronto, y que quizás el enemigo te diga, ay, pero se están yendo los jóvenes, que se vayan, pero Dios trae 50 más, porque cuando Dios dice traer 50 más o 200 más, ahí usted va a ver de que verdaderamente Dios está en este lugar, porque nosotros no somos indispensables. Because we're not dispensable. Ay, que no hay niños. So we don't have no children. ¿Dónde está un niño? Déjame ver. ¿Hay alguien? Where are the children? Allí. La visita. Jeremiah. Y uno por aquí. Ven acá, papi. Come on, baby. Te voy a utilizar de... I'm going to use you as an example. Porque el martes el Señor, en esta semana Dios hablando, tuve que decirle a Gladys, tuve que decirle que cogieran a algunos hermanos para que oraran por el servicio de los niños. Aquí había 60 niños. Llenos del Espíritu Santo de Dios. 60 niños. 60 kids. Yo no sé si es que las mujeres no quieren parir. Yeah, I don't think you women want to give birth. Yo no sé si, para mí es eso, ¿sabes? O yo no sé si es que esto los deja en su casa, que se cogen, que queden viendo. If you leave him home watching what? Porno. Hello. Porno. Porque usted se cree que los niños van a ver, ay, va a ver PlayStation. You think that the kids gonna watch pornografía. ¿Sí? Hay una estadística que dice que antes los niños le daba curiosidad para ver pornografía a los 13 años. Hoy en día dice la estadística que los niños le da curiosidad en buscar pornografía a los 6 años de edad. They're curious at 6 years old, they like to watch porno. El enemigo ha pedido a los niños. The enemy asked for the children. Dice que en el mes de octubre que celebra Halloween. ¿Cuántos celebran Halloween aquí? Para ponerle disciplina. Para ponerle máscara de yo no sé qué. Porque la máscara la tiene ya. You already got a mess. Que le ponen, ay no, que le voy a vestir de ángel, de ángel. Oh, I'm gonna dress him like a little angel. No, que le voy a vestir de princesa. I'm gonna dress him like a little princess. Ese es el día de Satanás. That is Satan day. Y Satanás vino a matar. Satan came to kill. Vino a robar. To rob. Y vino a destruir. And to destroy. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino Christ, the Son of God, a dar vida. Give you life. Y yo declaro vida para la niñez. And I declare life for the children. Declaramos vida para la niñez. Life for the children. Y ningún poder de las tinieblas. No darkness power. Va a poder destruir nuestros niños, porque nuestros niños le pertenecen a Cristo. Y en el nombre de Jesús, siembro esa espada. Siembro esa espada. Stick your sword, y declaro que este lugar se llena de niños para gloria y honra de su nombre. Se llena de jóvenes para gloria y honra de su nombre. Se llena de almas para gloria y honra de su nombre. Porque Dios lo dijo. Yo lo creo. Gracias, papi. Thank you. Repolle, por eso es que nos quieren tratar de... Repolle, that's why they're trying to dunk you guys down. Porque Satanás pidió ver los niños, darle duro, duro a los niños en este Satan mes. Asked to beat the children up. Y cuando te ven los niños endemoniados, when you see the demon possess the children, se los trae Eddie. Bring it to sister. Sí, porque es que el problema de ustedes es que dejan los niños en sus casas. Your problem is that you leave the children at yo home. Quiero decirle que yo tuve 5. She had 5 kids. Y aunque se dormían por debajo de las bancas. Even though they slept under the benches. Estaban ahí dormidos. They were sleeping.
Y aunque yo los veía alabado de Dios jugando. And I see them playing. Estaban en la casa. They were home. Y le voy a mostrar gloria al Señor. And I'm going to show you. Abigail desde chiquita en la casa. Abigail since childhood at home. Deisha desde chiquita. Deisha en la casa. In the house since birth. ¿Alguien más? Jeffer. Jeffer. Desde chiquito en la casa, que ahora se me está escondiendo, pero. Yeah, since childhood now he's being lost. Cuando vaya a otras vacaciones me invita, mijo, porque tú te vas para otro sitio y no invita a la pastora. And when you go to a vacation, invite the pastor. Son de la casa. They belong to the house. ¿Quién más? Who else? Lisa, Lisa cuando vino chiquita. Lisa when she came when she was younger. Y Lisa estuvo en muchos grupos en el Farito. And she was in many groups in the Farito. En el grupito de los niños. In the child group. ¿Te acuerdas cuando Norma? Norma. ¿Giné? Remember Norma? Ajá. Y había muchos niños. There was a lot of children. Muchos niños, muchos. Yo le decía a los chavitos prietos míos. I call them my little black pennies. El enemigo quiere quitarme los chavitos prietos, pero yo se los arranco en el nombre de Jesús. Pero yo le digo, Satanás, suelta los que son de Jesucristo. Y cuando yo traía a los nenes, aunque se quedaban dormidos ahí, pero estaban en la casa de Dios. Así que ore por los niños. Porque Satanás los ha pedido. Para meterse dentro de ellos so they can possess them y destruirlo. And destroy them. Se está metiendo dentro de los jóvenes. He's possessing the youth para matarle al hermano, to kill your brother, para matar su madre, to kill your mother, para matar su papá, to kill your father, para matar a mucha gente. To kill many people. Usted tiene que estar alerta, you have to be aware, reprender al diablo rebuke the devil, y decirle, diablo, en el nombre de Jesús, aquí no. Satan, in the name of Jesus, not here. Aquí no. Not here. Te equivocaste. You made a mistake. Te equivocaste de lugar. You made a mistake in the wrong place. Te vas atado en el nombre de Jesús. Hermano, yo no le estoy haciendo un chiste, por eso es que el enemigo me dio duro ahorita en el corazón. Y tuve que pedir el himno. Ven, ven. Porque como yo no podía. Since I couldn't, then when you were singing that song, por mí, come, pero come. Tuve que decir a los ministradores. I told the worship team. Díganle algo al Espíritu Santo para que vean. No es que lo tenga contristado. Que me siento sad. Triste, me siento triste. I am sad. Porque mis hijos. My children. Ustedes siguen siendo mis hijos hasta que Cristo venga. You're still my children until Christ comes. Vengan como vengan. No matter the way you come. No importa, gloria al Señor, su condición. No matter your condition. Aquí el que arregla es el Espíritu Santo the de Dios. That fix you up is the Spirit of God. Aquí el que endereza las cosas es el Espíritu Santo de Dios. Up, si usted está mal, el Espíritu Santo lo redarguye. Pero pastora, va a tener una iglesia de pecadores. ¿Y a qué Jesús vino? ¿A los sanos? Jesús vino a buscar a los que se habían perdido. Y en el nombre de Jesús viene una cosecha. And in the name of Jesus, a harvest me mostró el Señor en esta semana, yo no sé cuándo, si fue lunes, una hoz. And God showed me on Monday a great harvest. ¿Usted sabe lo que es una hoz? Do you know a sickle? Un arma que usaban antes. A weapon that they used before to cut the grass. Ajá. Yeah. A sickle, like you know, like the grandmaster. Yeah, like a sickle. Esa viene para arrancar. Eso lo tiene el ángel de la muerte. Y esa viene para cosechar. Y la que nosotros yo estoy viendo viene para cosechar. And the sickle that I'm seeing is for a great harvest that is coming. A la verdad la mies es mucha. It's plenty. Y los obreros pocos. And the labor few. Pero Dios trae una cosecha de almas en el nombre de Jesús. He's going to bring a harvest of souls. Porque que como Él lo dijo, since he said it, yo lo creo. I
yo creo que se están yendo los de abajo. I think the ones downstairs are moving out. Pegaso se va. Pegasus is leaving. Y este es el tiempo de la iglesia. It is time of the church worldwide. Pero esa hoz, the sickle, yo no la vi en sueño. I did not see it in a dream. Yo la vi como en la pared. Like an ecstasy. ¿Quién vio algo en la pared? Who sees something in the wall? ¿Qué profeta vio algo en la pared que dijo? Daniel, mené mené te quiero un pancín. Mené mené te quiero un pancín. Gracias a Dios, contado fuiste en balanza. Te halló Dios falto. Y hallado falto. Por eso. God weighed you on a scale and you won. Gracias a Dios que yo no vi esas palabras. Thank God that I ain't seen them words. Yo le dije, gracias Padre que yo vi la hoz y viene ciega, 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 the ciega. Harvest is coming. Thank God that en verdad que la fiesta de la cosecha es, vamos a ver su gloria. And the harvest vamos a ver su gloria. His glory we shall y la fiesta de la cosecha he dicho gloria al Señor. Y and la gloria postrera the latter glory será mayor que la primera. Pero eso no lo creen los apóstoles. Espérate que estoy con los apóstoles. I'm still with the apostles. Pero muchos lo vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie. ¿Desde qué? Desde la ciudad y fueron a pie. Hay muchos todavía iglesias de otras islas que van a pie a la casa del Señor. People from other islands, they go walking to the house of God. Que usted necesite, gloria al Señor, aleluya, condiciones para que usted se sienta bien. And if you need condition to feel good. Hay iglesias que en esta hora no tienen techo. Churches that don't have no roof. Hay horas que en esta iglesia, en esa iglesia no tienen piso, tierra. Y allí en las tierras se adoran y bendicen y se llenan de polvo y se llenan de barro. People that don't have no floor in other countries and everything and then they be dancing. Pero alaban un Dios de poder. But they worship a mighty God. O sea que mientras más cómodo, más malo nos ponemos. In the more comfortable, the more spoiled you become. Ay, pero que no hay acondicionado. No, Señor, pero si es que en el infierno no va a haber, ni en el lago de fuego va a haber. We don't have no AC in hell. Yo quisiera que ustedes hubieran estado cuando yo llegué aquí. I would have seen you, loved to see you when you came here. Lleno de basura de arriba abajo. It was a garbage place. No había calefacción. No heat. Pagaba 5,000 un mes de luz. 5,000 on light. Al otro mes me lo cortaban porque no tenía mucho. And the next month they cut my light off because pero I had no se money. Me quitó la fe. Faith ain't go away. Pastora, cortaron la luz. Ah, pues vamos a comprar una. ¿Ustedes acuerdan del monstruo ese que calentaba? Que el kerosene heater. Que la media que cogía le hacía un joto así bien grande. Un torpedo de eso de que calienta los garajes. A kerosene torpedo. Lo poníamos allí. And you smell like kerosene. Y yo tenía un programa en Radio Salvación. And I had a place on Radio Salvation. Y yo alabado a Dios por más que me bañaba. The more shower I take. Llegaban los hermanos a Radio Salvación. And the brothers used to go to Radio Salvation. Y los hermanos decían, aquí apesta kerosene. And it smelled like kerosene here. Pero yo en la brecha. But I'm in the breach. Pero en la brecha. In the breach. O sea, eso a mí no me quitó, amén. Y mire que me gustaba perfume, porque yo. It didn't take away, but I used to use a lot of perfume. En amada iglesia, y hay tanto que hablar de este lugar. So many things to say about this place. Y esto ha sido por fe. And it's by faith. Esto no ha sido porque alguien me ha bendecido. It's not because somebody blessed me. Porque alguien me ha dado diezmos grandes. Somebody gave me great tithes. Porque alguien me ha dado mucho. Somebody gave me a lot. Esto ha sido porque Dios ha estado con nosotros. It's because God has been with us.
Y por eso, amén. Si este se pega, no, señor. And if wisdom hit the lottery, no, estoy cogiendo un mal ejemplo. I'm choosing the wrong example. Me dijo, estoy loca que se me caiga una lámpara de esa pa demandar. I'm waiting for a lamp to hit me so I can sue the church. No diga eso, papi, que sí. Te voy a dar 1,000,000. ¿Tú sabes cuántas personas en este lugar por tantos años me ha dado 1,000,000? Un montón. Un montón de gente. Pero no he visto 1,000,000. I haven't seen. No lo he visto. ¿Sabe por qué? Porque si me dan 1,000,000, ¿sabe quién recibe la gloria? El que me dio 1,000,000. Porque si me lo dan anónimo, pues está bien. Aleluya. Así que si me va a dar algo, démelo anónimo. And if you're gonna give me something, make it anonymous. Porque es mejor dar que recibir. It is better to give than to receive. Anónimo. Anonymous. Cosa que, ¿sabe quién sabe quién lo dio? ¿Sabe usted sabe quién sabe? ¿Usted sabe quién va a mirar ese anónimo? You know who's gonna look at that? Dios. God. Y la tesorera que va a decir, ¡ay! And the treasure lady is gonna go, ¡ay! Pero como a usted no le gusta que yo hable de eso, vamos para adelante. Santo. Pues bueno, fueron allí a pie. They went to a scheduled place and they came walking. Muchachos, se juntaron un montón de almas allí. And a lot of people. Seguimos leyendo el 34. Number 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. When Jesus went ashore, he saw a great crowd. Porque eran como ovejas. Because they were like sheep. Que no tenían pastor. Without a guidance. Y comenzó a enseñarle muchas cosas. And he began to teach them. Mira, hermano, cuidado que en esta iglesia se enseña. Be careful. Y se predica. We preach and teach. Mire que en la escuela bíblica necesitamos gente. We need people in the Bible study. Porque ya la gente no quiere venir a estudiar. Because people don't want to come and study. ¿Cuántos vienen? How many coming? 11. 15, 11. Esta iglesia era de 200 personas que venían a la escuela bíblica. We used to have like 200. Y los jóvenes, vamos a darle un aplauso a los jóvenes que son fieles. ¿Cae más que uno nomás? Pero yo tengo que venir los martes. Ah, un aplauso. Cuando ya era muy avanzada la hora, los discípulos se acercaron a él. Draw close to Jesus. ¿Se acercaron a quién? Who they draw close to? Los discípulos se acercaron a quién? Who they draw close to? A Jesús. To Jesus. Y le dijeron. And told them. Dije que se pasara el micrófono uno para uno. ¿Qué le dijeron? El lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Los discípulos estaban. The hour is hurrying up and it's kind of getting dark. Los discípulos estaban preocupados. The disciples was worried. Seguimos leyendo. ¿Qué les sigue diciendo? Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor. Compren pan, pues no tienen que comer. ¿Estarían preocupados por eso? Are they worried for this? Send the crowd away so they may be able to go into the surrounding countryside and villages and buy them something to eat. They was worried. Por la multitud. For the multitude. ¿Usted cree? Do you think that they believe? Déjelo ahí, que lo voy a seguir leyendo. Ahora van a ver a los discípulos aquí. Now the disciples are going to talk here. And this is the Congress that the Lord has given me. Let me see what the disciples tell us. Let me see what kind of good news they have. 5,000 souls are coming. They're hungry. Without clothes.
vamos a hacer ahora? Y toda esta gente que viene por ahí, maestro, ¿qué vamos a hacer nosotros aquí ahora? Now what we gonna do, all these people coming here? Estamos cansados. I'm tired. Maestro, diga, ¿qué vamos a hacer con toda esta gente? What are we gonna do with this multitude? No hay comida ni agua para beber. No food or no water to drink. Gente que va a venir. Yo soy de resolver. Llama a Yuyo que haga pastelillo, a Mana Frances que agarró. Frances, Yuyo, pastelillo. Este lugar estaba muy desierto y las aldeas estaban lejos. The village is this is a wilderness place and the village is too far. Y esta gente llevaban días y tiempo con Jesús caminando. They spent so much time with Jesus. Estaban cansados y con hambre. They were tired and hungry. Y Jesús le dijo que le dieran de comer. What would you do? Bueno, esa es la pregunta. Trata de buscar una aldea cerca para buscar. To find a close village in order for them to go buy something to eat. O hablarle al maestro porque era mucha gente. And it was a lot of plenty of people. Well, you asked it in English. You had to be realistic because at that time. Tiene que ser realista en ese tiempo. When those people gathered. Cuando se congregaban. It was counted as more as 5,000. Se cuenta había más de 5,000. 5,000 just men. 5,000 solamente los hombres, not counting the women and the children. No contando las mujeres y los hijos. So I can imagine the disciples. ¿Puedo imaginar los discípulos? They were stuck because they were saying, where are we going to find? Ellos estaban preocupados porque la multitud era grande. And that was just the men, counting the men. Más que contando los hombres nada más. So they felt desperate. Desesperadamente pensaron así de esa manera. Pásese el micrófono. Vienen de una campaña. And they come from a campaign. Ustedes vienen de una campaña. You come from a campaign. No cansado. Viendo el poder de Dios. Except for the power of God. Manifestándose en las vidas de ustedes. Being manifested in your life. Los enfermos son sanos. Sick or healed. Los endemoniados se iban. The demons cast out. Lo que Dios, aleluya, los discípulos veían cosas maravillosas y cosas grandes. The disciples see marvelous and great things. Y ustedes me vienen a mí con ese plan tan and you come with that stupid plan. Ta-tan, ta-tan, ta-tan. And you come to me with this type of plan. Fuera. Para que se multiplicara lo poquito que había de pan y peces. Ask by faith in order to for the ¿qué venían ellos contentos y gozosos a decir a Jesús lo que habían hecho? They were so glad to tell Jesus the things they performed. ¿Qué venían los discípulos? Gloria al Señor. Mira, enseñamos. Jesus, we taught que them. De ti es el poder. That power belongs de to you. Ti es la gloria. Glory belongs to you. Que tú eres un Dios proveedor. You are providing, que God. Tú eres un Dios que bendice. A God that bless. Que tú eres un Dios que sana. A God that heals. Un Dios que liberta. A God that delivers. Y ustedes me vienen a traer a mí. And you bring in me. Un mensaje, gloria al Señor, negativo. A negative message. Que vayamos y compremos pan. Let us go buy bread. ¿Quién me mandó a comprar pan a mí? Who told me to go get bread? Que vayamos y compremos pan. To go buy bread. Pero como dijo Eddie, as Sister Edith said, venían lejos. They come from afar. De una aldea lejísimo. From a village, real far. Venían también ellos cansados. And they were tired. Venían también hambrientos. And they were hungry. Entonces. Then. Si nosotros somos los predicadores del reino de Dios, if you are the preachers of the kingdom of God, tenemos la respuesta para ellos. We have the answer. Mira, no importa que usted hayan 5,000 sin las mujeres. No matter if it's 5,000 without the women. Sin los niños. And the children. No importa. No matter. Darabasota, darabacaya, macaya.
Yo lo que necesito aquí es hombres y mujeres de fe. I need women and men of faith out here. ¿Por qué te crees que yo no he hecho reuniones en este año? Why you think I haven't made a meeting this year? Porque lo primero que me van a decir a mí, the first thing they're gonna tell me, no se puede. We can't. No hay chavo. No money. Mira, pastora, vamos a hacer un No. Pastores, ¿con qué dinero te estás contando? Mira, estoy orando por un predicador que viene. Yo estoy diciéndole al Señor, Señor. I'm praying for a preacher that is coming. Yo sé que el predicador viene de lejos. He comes from afar. Tengo que pagar el pasaje. Pay the ticket. Tengo que pagar el hotel. Hotel. Señor, provéeme. Provide, Lord. Pero yo lo estoy diciendo desde ahora. I'm announcing it to you ahead of time. Y Dios nunca a mí me ha fallado. God, Dios ha mandado aquí. Ay, Señor, mira que si la decoración. Oh, Lord, the decoration. El año pasado le dijeron a Rebeca, no hay chavos para la decoración. Let's see, they told Rebeca there's no money for decoration. Y yo dije, pues mira, toma 300 pesos y Yuyo usó otros más. And I said, take $300. Y hubo decoración. Then you put some more money, then we had a decoration. Porque nosotros nos movemos por fe. Because the people move by faith. Y le creemos a Dios. And we believe. Y sabemos que para Dios no es imposible. And nothing is impossible for God. Bueno, aquí vamos a hablar de los chavos que a ustedes les gustan. No, bájame eso de los denarios. Let us speak about the money. ¿Qué quiere que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer? Shall we go and buy 200 denarios worth of bread and give them to eat? It had to be a miracle here. It was a daytime yet. Denari. I see the disciple handing the microphone to each other. They don't know what to say. They don't want to talk. And if you tell them the truth and believe in God, we'll do great and mighty things upon this church. And if you speak the truth, something got to happen in this church. You know that somebody told me? I used to give to 150. Let me see what's going to happen in the church now. And if you would have told me a lot earlier, and I said, stick it in there. Métetelos aquí. Stick them in there. Y cómpratelos en dulce. ¿Sabes por qué? Buy it and spend it on yourself. Porque la Biblia me dice que Dios bendice al dador alegre. The Bible tells me that God blesses the happy. Cuando usted dé algo para Dios, délo contento y alegre. When you get something for God, que Dios no le va a fallar. Tú has dado 200, 300, 400 pesos. Dios nunca te va a fallar. God will not fail you if you give two. No te va a fallar. Yo te lo aseguro. Porque yo lo he visto. Because I have seen it. En estos 6 meses me ha visto, pero le digo al Señor, ¿qué es esto, Padre Celestial? Throughout these 6 months I've been going through as a long. Me ha puesto zapatos nuevos. Can't buy no new shoes. Me ha puesto traje nuevo. No new dress. Me han llevado compras. Gracias, hermano. People have brought me new dresses and shoes. Thank you for you guys. Me han llevado un galón de leche que no tenía. Milk. Ay, pero tú no tienes un esposo ahí. Si tiene 70 años, ¿qué voy a hacer con él? ¿Lo voy a mandar a trabajar ahora? Ay, pero él tiene que proveer. Sí, él prueba. Pero yo tengo mis biles. I have my own bills. Antes de casarme con él, yo tengo. Before I marry que pagar him, mortgage. Yo tengo que pagar biles. She has an hypothec. Yo tengo que pagar rent. Cuando me dicen a mí, when they tell me, no hay chavo, pastora, para darle. Pastor, we don't got no money to pay ¿qué you. ¿Qué te digo, Inés?
What did I tell you, Ine? No importa, no hay problema, paga la gente primero. No problem, pay the rent first. ¿Cierto o falso? True or false? No importa pagar los billes de la iglesia primero. Pay the church bill porque first. Dios es primero. God is first. Luego Dios se encargará de mí. Then God will take care of her. ¿Cuántos creen eso, que Dios se encargará de mí? How much do I believe? Toca hasta el diablo si tiene que tocarlo para darme la provisión. He will touch the devil if you have to touch him to pero usted tiene que creerlo. You have to believe it. José me dice, José, tell her. Ay, nena, yo no he visto cómo Dios te ha provisto. José, look, I've seen the way the Lord provided you. Te llevan, te traen compra. They bring you grocery shop. Te traen leche. They bring you milk. Es mami, si a un ice cream, con un ice cream, me lo llevan. And they bring me helado, un helado they bring. Yo lo oro por la mañana, porque yo lo oro por la mañana. I pray it in the morning. Y después por la noche Dios me lo trae. Then at nighttime God bring it. Yo no sé si a usted le ha pasado. I don't know if it happened to pero you. A mí me han pasado. It happened to her. Que no tengo para pagar el mortgage. I have to pay the mortgage, la hipoteca. No es tan, tan, tan. ¿Tú sabes lo que pasa con nosotros que no creemos? Do you know what's going on with us, the people? Si tú no hubieras creído que había que se iba a comprar un if you didn't believe that was gonna, un control a monitor for a, que contó cuánto 2200 2200 si tú no hubieras creído eso you haven't believed that? Yo te dije Wilson echa para adelante que yo te puedo ayudar I said Wilson go ahead forward I'll help you y si tú hubieras conseguido como 20 más. And echa para adelante, Wilson. And if you find 21, go forward, Wilson. Que no hubieran comprado la consola, hubieran comprado unas computadoras del año de las cuácaras que están allí, que estoy por botarla. And I would have bought some computers, not from the caveman era. Viéranos, gloria al Señor, comprado la emisora. And we would have bought the radio station. Y estuviera Wilson, estuviera David. It would have been Wilson and David. Con una emisora en la parte de atrás. With a radio station que and a se puede o no se puede. Yes, can we do it? Yes or no? A nombre de la iglesia El Faro anunciando que Cristo salva. Cristo viene. Announcing that Jesus predicadores, is hermanos que quieren predicar, se los lleva uno para la radio. Preachers that want to preach, we take them to the radio station. Pero gente que sea de fe. And people of faith. Hay muchas cosas que se pueden hacer aquí. Many things that we can do. $200 denarii. What are we going to give these people to eat? What are we going to feed them? How are we going to do it? Felipe. Philip. Bartolomé. Bartholomew. Judas. Judah. Simeon. Simeon. Pedro. Peter. John. Juan. James. Matthew, Mark, Mateo, Luke. Marcos, Lucas, Santiago, los 12 discípulos, the 12 disciples of Jesus, llenos del poder de Dios, full of the power of God. Esto, yo no le estoy dando para que ustedes entiendan, yo quiero que ustedes entiendan que si los discípulos dudaron, nosotros vamos a creer. I'm just making an illustration, if the disciples doubted, we also going to doubt. Porque llegó el momento de que ellos the moment came that they doubted. Estaban hastiados. Estaban como yo muchas veces. They were so tired, just like the pastor many times. Lo mismo. The same. Y lo mismo. Same. Las habichuelas que anunciaban por Puerto Rico. Que the beans that they announced in Puerto Rico. Casera. Que decían lo mismo. Casera, the same. Lo mismo. The same. Lo mismo. Lo mismo. Usted no dice cuando viene a la iglesia lo mismo. You say come to church the same. Pues yo no puedo decir lo mismo porque yo vengo a ver la gloria de Dios. And I can't say the same because I come no to see the glory of God. No me paro de ahí hasta que el Espíritu Santo no me llene. No me paro de ahí hasta que el Espíritu Santo no me
Y si no, le agajo, alabado Dios, la pierna a Wilson y le digo, no te suelto hasta que no me bendiga. No te suelto hasta que no me bendiga. No te suelto hasta que no me bendiga. Y Wilson tiene que hacer algo. Como el domingo que estaba, cuando la unción se dejó, dije, ay, Padre, ¿qué me está pasando a mí? Algo me está tocando. Something is touching me, like Sunday. Nacho, yo lo hubiera tocado, yo lo hubiera visto. Yo me hubiera ido y le hubiera agarrado una pierna, no importa quién me hubiera dicho algo, y le digo, no te dejo ir hasta que no me bendiga. A Wilfredo lo vi con una, como, con una lengua de fuego. Sobre su pelo. Upon his hair. ¿Ves que ustedes son incrédulos? You unbelievers. Dios es poderoso para poner pelo a ese hombre. God is mighty to put hair in the head. Bueno, estoy hablando con gente que le cree. I'm talking to people that believe. Vi sobre él lengua, una lengua de fuego. I seen a tongue of fire upon him. Y eso significa que el día de Pentecostés, means that in Pentecost estaban todos sentados. Everybody went together. Y de momento exactly aparecieron, they came up, lenguas como de fuego, tongue of fire, derramado. Pour up. Sobre la multitud, sobre la gente que estaba allí. Y uno le escuchaban hablar de una manera. Everybody y otro le escuchaban hablar de otra manera. ¿Cuántos creen que todavía el Pentecostés se puede mover en medio de la iglesia? How many believe Pentecost can move in the midst of the people? Sí. No me venga a quitar las ganas. Venga a quitar las ganas. Mira, y le sueltan un montón de chavos. Le sueltan un montón de dinero. Mira, hermano, vamos a ayudar al predicador. Yo veo billetes de 100, de 200. Y yo decía, ay Dios. Ay Dios, oh my God. Inés. This is for the disciples. Yeah. I'm bringing the people to algo, reflect. Something that you said just like a couple of seconds ago. I can attest to that because I myself had said that. Yo mismo he dicho when eso. When I used to come and I used to say, oh, it's the same thing always. Oh, lo mismo, siempre lo dicho. I already know what's going to happen. Ya yo sé lo que va a pasar. But that the Lord corrected me with that. Dios me corrigió con esto. Because that's when you come in with a spirit of a spectator. Cuando viene con el espíritu de expectación, because the God that we serve, el God que Dios que servimos, he's not a God that repeats steps. No es lo que repite lo mismo. There's always something fresh, algo fresco, and there's always something new. Y siempre algo nuevo. When you come with a heart, cuando viene con un corazón, ready to come in through these doors, dispuesto a través de la puerta, ready to give God para darle a Dios what is due to him, lo que se merece. Many times, muchas veces, we come in, venimos, with necessities. Con necesidades. I need. Necesito. I need. Necesito. I need. Necesito. I need a touch from God. I need God to do something with my situation. I'm tired. Cansado. I'm tired. You don't know what I'm going on in my house. No sabes qué está pasando en casa. Well, then the problem is you. El problema eres tú. Because you need to learn. Tienes que aprender. How to connect with God. Conectarte con Dios. Wait, let me stand up. Because you need to learn how to connect with God in your home. When you learn how to do that, when you learn how to have a relationship and not a religion, I know what I'm talking about because I had religion too. And I was always tired. And I always felt like there was nothing new. And I always felt like I hit a plateau. Until I started noticing the problem wasn't the pastor, the problem wasn't the leaders, the problem was me, because I felt enough. Well, I thought I was getting enough on Tuesdays because I thought I was getting enough on Fridays. But that continues in your home. Your prayer life continues in your home. You need to learn how to pray. You need to learn how to do intercessory for your children and for your family.
That's not her fault. That's not her problem. Salvation is individual for each and every one of you. But so is your family. That's your responsibility. And the man of the house, he is the priestly of the house. He is the priest. That's the order. Is God? He is the main priest. Then is the husband. And then there's the wife that's right next to him helping him out. So if the husband is not doing his job, then woman, you step up and do yours. Stop depending on the prayers of other people. And get on your own knees. And fight for your own family. Fight for your own children. My daughter right now, you don't see her here now. She's been hurt. But I can't do nothing about that. All I can do as a mom is keep planting that word, the seed. Because everybody wants to harvest, but nobody wants to plant. Everybody wants to harvest, but nobody wants to gather the seeds. I don't care. I'm tired of the religion. I am tired of the religion. That's why me and David, we decided to start all over. Didn't we decide to start all over again? Right? I was doing studies, and David started studying, and we got together, and I told Dave, I'm going to start over. Empezamos a estudiar la Biblia de nuevo. Porque la gente se cree porque van para un instituto y se prende cuatro años que lo saben todo. You don't. The magnitude of God's word is so deep. La magnitud de la palabra de Dios es profunda. And it has so many layers. Muchas you have to niveles. Get in there. You cannot have faith because faith comes from hearing the word of God. La fe viene por el oído, it comes por el from studying. Estudiando. It comes from prayer. Oración. I'm learning how to pray. Orar. I seen la pastora pray. Yo vi esto, la pastora I learned orar. From my mom, from Marita, como, como mamá, meterse en el mundo de los espíritus and all that stuff. Como I learned, meterse, yeah. How to get into the spiritual world. I did. But I have to go in myself. I have to stand on the wall myself. I have to answer God myself. Yo soy responsable yo misma. And all that comes from a decision. Viene de una decisión. What are your intentions? ¿Qué son tus intenciones? God, look at the intentions of the heart. Dios, mira la intención del corazón. I'm not going to learn the Bible to hit my brother and sister over the head constantly. No, usa la, la that's not what you learn the word for. You learn the word for to a levantar. You help them get up. Cuando tu hermano cae en el piso. Tú tienes que tener los frutos del Espíritu siempre. Tú tienes que tener compasión. Compassion. Eso es una de las cosas que los discípulos aprendieron cuando andaron con el maestro. Bueno, lo cogieron tiempo a ellos. And sometimes they made mistakes. They took them a time, but they made many mistakes. Pero Señor, con toda su paciencia, God, with his patience, le enseñaba a ellos. Taught them. No solamente con palabras, pero word. Con acción también. Hacer ejemplo. Y cada example. Vez que él hacía algo, los discípulos habían atrás de él mirando y velando y aprendiendo. Pero es tiempo ya de meterse una de cabeza a los pies de Cristo. By foot a coger, mira, a coger. Tú, cuando, tú tienes, cuando tú vas a ayunar, tú no tienes que anunciar que tú vas a ayunar. Porque el ayuno es para matar esto. La carne. The flesh. ¿Tú me entiendes? Ustedes quieren ver la gloria de Dios aquí. You want to see the glory of God here. Hay que pagarle el precio. You have to pay the price. Yo me paré ahí en el altar. Dios me dio otra oportunidad en el altar. Got me opportunity in the altar. Para ministrar. To minister. Yo tengo que pagar el precio. You have to pay the price. Porque yo sea nena linda no quiere decir que el Señor va a tirar su unción sobre mí porque le da la gana. Yo tengo que pagar un precio. Y mucha gente viene donde mí y me dicen a mí, wow, tú cuando cantaste sentí algo. La gloria es de Dios número uno. Toda la honra y gloria es de Él. Porque yo no hice nada. Pero solamente lo que hice es pagué un precio. Para que el Señor me podrá usar como vaso a ese momento. Igual que podrá usar a Maritza. Igual como Él puede usar a cada uno de ustedes. Hay que pagar el precio. El Señor está hablando siempre. Hay que pagar el precio. Es bueno para ir donde la hermana Repollé, que a veces no puede con su cuerpo decir a la hermana Repollé, ¿puedes atar algo? ¿Puedes romper algo que se está moviendo en mi casa? Claro que sí, que ella lo va a hacer con amor. Lo va a hacer con amor. Pero aprende tú. Aprende tú. El ejemplo perfecto, tú lo lees en la Biblia. ¿Qué más? ¿Qué más quieren? ¿Qué más quieren? Nosotros estamos supuestos a venir aquí los domingos. Ready, ready, listo, ready, ready, Sunday, ready, para darle a Dios
todo, nuestra adoración, nuestra atención, todo lo que podemos dar de aquí, para que cuando termine el servicio podremos darle a lo que está alrededor de nosotros. Porque cuando lleguemos a su casa, a los familiares que no le sirven a Dios, para que ellos puedan ver Dios en ti. Tú no tienes que predicar mucho. Por tus acciones la gente van a ver la luz de Dios en ti. Van a decir, yo quiero lo que ella tiene. Yo quiero lo que él tiene. Es simple. La cosa de Dios no es difícil. It's not hard. It's not about theology. No es teología. It's not about all this studying, because a lot of people know. Todo el mundo sabe. Yo conozco pastores, yo conozco mucha gente que dicen, ay, yo tengo mucha sabiduría de Dios, pero no tienen revelación. No tienen revelación. Y eso es lo que cuesta. Revelación de Dios. Que cuando tú estás andando así, yo puedo leer esto y de repente digo, ah, espérate. Y tú lo ves de otra manera. Eso es revelación. Cuando el Señor te habla a ti en el medio del silencio de la noche y Él te revela algo de la Biblia que te abre los ojos y te abre la mente, y dice, espérate. Yo nunca lo he visto así. That's revelation. That's what's needed in the churches. It's time to stop playing church. And it's time to start moving. And I'm going to go this. It's time to stop talking about your brothers and sisters. Stop it. Stop it. Stop it. It's enough. God is saying enough. 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 He is not going to keep warning you. And I feel the presence of God over me right now. He is not going to continue to warn you. Stop it. Stop putting your mouth on things that you don't need to put your mouth on. And pray. And pray. And when you don't see nothing, continue to pray. And when you're battling something, put the word on it. Put the word on it. If you're battling something that you don't want to tell the pastor, look up some verses and put the word on it. But it's time. Es it's time to wake up. Tiempo de despertar, la iglesia. Y yo siempre lo siento. Yo no sé cómo, si ustedes lo sienten como yo. Porque like yo no estoy tratando de decir que yo soy más espiritual que nadie. I'm not trying to be more spiritual than nobody. Pero a veces yo me voy para afuera. I go outside. Y yo veo los cielos. I look at the heavens. Y yo siempre digo a David. Bueno, tell David. Yo no soy loca, pero I'm not crazy. A veces yo siento como que los cielos me están diciendo a mí, como que ven, Señor Jesús. Like the heaven is telling me, come, que Lord Jesus. Que está diciendo, ya no puedo más. I can't take it no more. Como que la tierra está diciendo, ay, ya. The earth is ay, ven, ya. Come, Lord. Como que no aguanta más. I can't take it no more. Y a veces yo miro a los cielos, yo saco retrato, igual que Will, papá, él sabe, porque nosotros hablamos. Y es como que la creación lo está diciendo y it's la gente no está poniendo atención. Screaming out, and people is not paying attention. Y perdóname, yo no estoy regañando a ustedes, pero cuando el Señor habla fuerte, había momentos que el Señor habló fuerte cuando estaba en el ministerio de Él. It's a time when God speaks strong, when he was in his ministry. Como una pala de doble filo. Like a two-edged sword. Corta. Cut. Pero también trae convicción y sana. And also bring conviction and heals you. Y yo lo digo a ustedes con todo amor. I tell you with love. Ya yo no digo nada del faro. I don't speak nothing about the light. Porque yo sé que este lugar es de Dios. I know this belongs to God. Yo no tengo que. I don't have to convince nobody. Yo tengo que convencer a nadie. A nobody. A nadie. Porque cuando Jehová cuando Dios dice una palabra say a word, y dice una promesa, and a promise, Él lo va a cumplir. It'll come to pass. Pero ¿y tú? What about you? El día que tú le hiciste un pacto con Dios, tú estás cumpliendo con tu promesa. Are you fulfilling your promise? Ahí lo voy a dejar yo, que el Señor le bendiga todo para adelante y para cielo. I leave it there, forward into heaven. God bless you. A que yo vine. Why I come for? Rompa la agenda. Break the agenda. La agenda de ustedes de aquí de esta iglesia, rompala. Break your agenda. La agenda me está haciendo a mí daño. The agenda is hurting me. La agenda me está señalando. It's pointing me out. La agenda está diciendo, ay, no, que no quiero a Leticia. Let me just say, I don't want Leticia. Ay, yo no quiero a Rebeca. I don't want Rebeca. Ay, yo no quiero a Vivian. I don't want Vivian. Ay, yo no quiero estas personas. I don't want these people. Esos son, si ellos vienen, eso es, ¿qué? Algo, lo que dicen ustedes.
Ustedes lo dicen cada rato. Eso es para traer conflicto de interés. Eso es del diablo. Eso es del diablo el que habla esto. Es de Satanás. No escuche eso. Mándale al hermano al infierno. Digo, mándale al hermano a orar. Mándale al hermano a orar por eso de conflicto de interés. Si nosotros queremos que mi familia venga por ahí ya, yo quiero que ellos vengan por ahí ya. Yo quiero que ellos vengan, que miren, que se sienten allí. Si usted no los quiere poner en ninguna cosa, no los ponga. Si ella no les interesa. Ellos lo que quieren es adorar a Dios, pero muchas veces usted hablando, como dijo Lisa. Many times like you talking, like Lisa said. Que ellas están heridas porque ya las hijas de las pastoras se están metiendo en esto. Las hijas de las pastoras están metiendo. Inés, ¿cuánto se han metido en la tesorería? En cambio, la necesita a Rebeca porque hace. Nosotros, compran la agenda. No crean que nosotros tengamos conflictos. Usted sabe que mucha gente se ha ido de aquí por eso. Porque a muchos le han dicho demonio. A muchos le han dicho la pastora no te quiere. Eso es mentira de Satanás. A muchos le han dicho, ay, pero mira, que si la pastora dijo esto, que pregúnteme. A veces que llaman a José a preguntarle a José algo. Y José dijo, yo no soy el pastor. José lo dice bien claro, yo no soy el pastor, la pastora es ella, pregúntenle a ella. Si me da la gana de contestar, contesto, y si no, no. Porque la agenda de aquí hay que romperla. La agenda de aquí. Usted sabe, alabado Dios, aleluya, los líderes. Vamos a orar. Leaders, let's pray. Vamos a pedir al Señor si. Que si Dios es un Dios de provisión, claro que sí. Claro que sí. Es un Dios de provisión. Que si tú vas a dar 5 pesos, dalo con gozo, con alegría. Si no, no de nada. Mire que los pastores llaman con libreta y todo a los que no diezman al frente. Yo no. El que lo dé con gozo y alegría. Porque yo, alabado Dios, creo. Cuando Dios nos llama aquí, I believe when que God Dios here, iba a suplir. He was going to supply. Llevamos 25 años, vamos a cumplir ahora. 25, 26. 25, vamos a cumplir, aleluya, el matrimonio de plata. 25 años aquí. 25 years here. Pagando, alabado Dios, aleluya, 2,550 de gente. Sin los biles. Ay, no se le puede dar nada a la pastora. Hermano, pero venga acá. ¿Dónde está eso en la Biblia? Si la Biblia dice que hay que bendecir al siervo de Dios, el anciano. Que yo no le gusto mucho, no se preocupe. Yo tampoco, gloria al Señor, aleluya. Estoy por nada ni por nadie. Estoy loca por cumplir 40 años. Porque Repollo y yo tenemos algo. Y ahora es que Dios va a comenzar, pero únase conmigo, únase. Únase. No me hiera Wilson, que si predicó bien o predicó mal. Mire, no le alcen ya, pastor. No. Gloria al Señor, no le alcen mucho a la gente, rápido. No, Wilson no. Wilson siempre ha alabado el nombre del Señor. Yo le he dicho algo y le digo, Wilson, mira, ayúdame. No le hace amén, gloria al Señor. Vamos a ser humildes. Abrace a los hermanos. Ore por los hermanos. ¿Sabe por qué? Porque los hermanos escuchan. Mija, sí. Mira, que muchos dicen de Luis, que qué sé yo. Yo quiero a Luis. Yo lo amo. Con todo lo sinvergüenza que es, lo amo. Si Eddie lo soporta, que lo soporte yo, porque soy su pastora. Exacto.
Y lo que viene de Dios yo no lo puedo interrumpir. Tengo que amarlo, porque si no amo a mi hermano, ¿cómo voy a amar a mi enemigo? No, pero yo, espérate, te calla. Estoy hablando de los enemigos. Si no amamos los enemigos, pues mira, si no tengo bueno algo que decir, no digas nada. Si no, te digo, wow, te las botaste, papi. Dios te bendiga, Dios te siga usando. ¿Qué? O sea, me voy a quedar aquí porque que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer el domingo que viene, si Dios lo permite. Pues, vamos a darle de comer a los discípulos. A la multitud. Le vamos a dar a la multitud. Porque ya ustedes vienen con otro qué. Con otra idea. La idea que le sembraron a usted. Que la. Come with the idea they sold in you. La de Egipto. Egypt. Se fue fuera en el nombre de Jesús. Left in the name of Jesus. Ahora viene la del reino. Now the kingdom. De que Dios. That God. Va a hacer las cosas. De lo imposible. Out of the impossible. Posible. Possible. Cierra sus ojos ahí. You may close your eyes there. Padre, te damos gracias. Gracias a los hermanos que están en Media Ministry. Que la paz de Dios sea sobre usted. Que el Señor me los bendiga mucho. Gloria al Señor. Que sigan hacia adelante. No te rindas, no te rindas. Tú que me estás escuchando, no te rindas. Sigue hacia adelante. Gloria a Jesús. Sigue para adelante. Que el Dios de nosotros nos da fuerza y nos renueva como la fuerza del búfalo. Así que siga hacia adelante en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios sea sobre ustedes. Y el pueblo de Dios dice, Dios me lo bendiga, Dios le guarde. Nos vemos el martes, si Dios lo permite, o el viernes. Y si no tienes a Cristo, hoy yo te lo presento. I present him to you today. Jesús es el Salvador del mundo. Jesus is the Savior. Murió por ti y murió por mí. Died for you and for me. Él es mi Salvador. He is my Savior. ¿Lo quieres como Salvador? You want him as a Savior? Acéptalo. Accept him. Y dile, Señor, reconozco que soy pecador. Lord, I recognize that I'm a sinner. Perdona mis pecados. Forgive my sin. Te recibo. I receive you. En esta hora. In this hour. Como mi Salvador. As my Savior. El Faro Media Ministry.